Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenido a este encuentro del programa de liderazgo organizado por Women in the Legal World. Quiero deciros que todo acto sobre en torno al empoderamiento de las mujeres es acogido en esta casa, en el Senado, como una celebración, pero sobre todo como un avance en la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres. Quiero asimismo felicitar a Women in the Legal World, a la Universidad de Harvard y al Banco de Santander por esta excelente iniciativa. Por último, y lo más importante, me gustaría felicitaros a todas las mujeres que habéis participado en este programa. Es importante que un grupo de mujeres que tienen mucho que decir en el mundo de la empresa, de la administración pública, de la justicia y del derecho, se reúnan, dialoguen y se formen en torno al tema del liderazgo. Vivimos en una sociedad donde los cambios son absolutamente vertiginosos y esos cambios requieren de líderes, líderes capaces de adaptarse y de generar progreso social. Necesitamos personas inspiradoras y personas capaces. Por supuesto que ya contamos con el saber, con la creatividad y con la iniciativa de las mujeres dentro y fuera de la política, de las empresas, de las universidades y de otras organizaciones. Lo único que falta es que nos demos por enterados de que dejemos de hurtar las posiciones y los reconocimientos que se hacen a las mujeres. Quizás falte eso. Norberto Bobbio decía que la vida era como una escarpada montaña, y así es, pero lo es más, sin duda, lo es más para las mujeres. Yo diría que a la pendiente ya exigente de por sí, el patriarcado le ha agregado un sinfín de obstáculos que van desde los micromachismos hasta las agresiones más brutales para haceros perder pie. Las mujeres deben acceder al poder, como decía una amiga mía, pisando fuerte. Y también resistiendo y luchando, como decía Carmen Alborch, y cito, el profundo secreto de la alegría es la resistencia, decía. Y decía resistencia, ojo, que no es aguante, sino que es resiliencia frente a los obstáculos, frente al patriarcado, frente a los populismos y frente a cualquiera que os niegue vuestros derechos. Aunque no pretendo aburriros, y menos a esta hora, con muchos datos, creo que es importante situar esta cuestión en su contexto. Con respecto a los cargos de dirección, solo el 18,2% a nivel global son mujeres. Además, solo un 8% de las compañías del Fortune 500 tienen una mujer como CEO y las mujeres representan un 33,9% de los consejos de administración. En el emprendimiento, por ejemplo, son solo el 14% de creadoras de startups. El 70% de los investigadores en los países de nuestro entorno son mujeres, pero en la dirección de los programas y de las instituciones están absolutamente infrarrepresentadas. Por otro lado, si bien el 58% de las personas tituladas en la Universidad Española son mujeres y superan, por cierto, la nota media de sus compañeros, ya en el primer y segundo año de la práctica profesional van quedando en posiciones rezagadas respecto a nosotros. En los sectores STEM, los más atractivos, ellas representan solo el 13%. Y aunque tenemos el gobierno más igualitario de la historia, 14 mujeres frente a 8 hombres, y aunque las mujeres sean mayoría entre quienes aprueban una oposición, los altos puestos de libre designación siguen estando ocupados mayoritariamente por hombres. Ya veis, tenemos que asumir juntas y juntos todos estos desafíos. Urge, desde luego, que un cambio a la luz de los datos. Urge que entendamos que según nos vaya a las mujeres, así le irá al mundo.
Necesitamos una cultura organizacional en que las mujeres podáis desarrollar todo vuestro potencial, que ocupéis todo el espacio sin zonas restringidas, ni en posiciones en empresas, ni en cargos públicos, ni en cargos políticos. En definitiva, el poder y la influencia no deben ser cotos vedados a las mujeres, pero, lo sabéis muy bien, son siglos de práctica patriarcal que hay que dejar atrás de una vez por todas. A algunos hombres no les interesa reconocer que las mujeres pueden ser más hábiles en pensamiento crítico, resolución de conflictos, de problemas, de creatividad, en materia de innovación, investigación, colaboración o en materia de liderazgo. Lo que quieren es que sigan representando la idea que ellos tienen de las mujeres y de su papel en el mundo. Os voy a poner un ejemplo que leía hace poco y que me parece increíble. Un estudio de Science ha detectado que a los 5 años, niñas y niños se sienten igual de seguros o de inseguros ante los problemas difíciles. A los 6 o 7 años, las niñas empiezan a sentir inseguridad ante esos problemas. El informe, este informe de Science, concluye que ello es debido al peso de los clichés que vienen del entorno de las familias, de la sociedad y de sus propios educadores y educadoras. En este sentido, creo que debemos estar muy alerta, hoy más que nunca, si cabe, porque es en las crisis cuando aparecen más activos quienes no creen en las mujeres, quienes quieren volver atrás y quienes quieren volverlas, por cierto, invisibles. Y a invisibilizar se empieza, por cierto, usando las palabras. Por eso creo que, como decía Celia Amorós, hay que resignificar el lenguaje, ser coherentes también con el uso de las palabras. Con palabras se ha despreciado, se ha cosificado y se ha maltratado a las mujeres. Y con la ausencia de otras palabras se las ha invisibilizado muchas veces. Cuán acertada estaba, por cierto, Gloria Steinem cuando decía que las mujeres hemos sido la mitad del pasado, pero no la mitad de la historia, decía Gloria. Por eso tenemos que reivindicar también el lenguaje y darle otro significado, que no nos confundan. La palabra competir, aunque es importante, no lo es más que la palabra cooperar. Ni ascender es más que crecer. Las mujeres, en definitiva, nos traéis nuevo significado con vuestro relato de la vida y del trabajo. En consecuencia, reconocer a las mujeres el lugar que les corresponde no es solo cuestión de ética y de justicia, que no es poco, sino también lo es de sostenibilidad y de rentabilidad social y económica. Y voy terminando, decía que no quería aburriros. En este programa habéis compartido conocimientos, pero también vuestra visión, unos ideales que serán realidad con el esfuerzo y la disposición colectiva. Un futuro que será posible solo si cuenta con el protagonismo de las mujeres. Sabed, por tanto, que contáis conmigo, con un hombre feminista y con un aliado. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la señora doña Marlene Estévez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Enhorabuena. Por fin llegó el día, ¿no?, que con tanta ilusión esperabais. Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente, con tu discurso, con tus palabras y con tus actos, nos demuestras cada día que eres un feminista convencido y eso cala. Eso cala porque en este camino hacia la igualdad tenemos que andar juntos, ¿no?, hombres y mujeres. Y, desde luego, ayuda mucho más que hombres con su posición sientan tan cerca esta causa, ¿no?, y la hagan suya. Así que muchísimas gracias, porque no es la primera vez que
el presidente nos recibe en su casa, esperamos que no sea la última. Muchísimas gracias a todo el equipo comprometido, a Amaya, a todo el equipo de protocolo, comunicación. Gracias de corazón por recibirnos hoy en una fecha tan complicada. Gracias, Ana, y a toda la Junta Directiva y, por supuesto, al Banco Santander, porque este programa no habría sido posible, ¿no?, sin vuestro apoyo, sin tu apoyo, Julia, Jorge, aquí presentes. Y además, habéis encendido, ¿no? Creo que era Sócrates que decía que la educación es encender una llama. Pues efectivamente, con vuestro apoyo, creo que habéis encendido por lo menos 40 llamas para seguir trabajando día a día. Estas 40 mujeres que hoy se gradúan son máximos exponentes en el campo jurídico de sus profesiones, mujeres que ya están liderando el cambio, pero que queremos que lleguen mucho más lejos, que queremos que se tengan en cuenta. Y este camino, como decía, lo recorreremos hombres y mujeres conjuntamente. Y es que hay una cosa que yo creo que hemos descubierto todas y desde luego desde la Junta Directiva tenemos muy presentes, es que estamos viviendo un cambio, un momento de profundo cambio. Cambio tecnológico, sobre todo, y el cambio tecnológico tiene que ir de la mano de una revolución educativa. Entonces, por muy alto que estéis volando en ese sentido, siempre es bueno tener cerca la educación, continuar formándonos, ¿no?, y aprendiendo unas de otras y desde el ángulo educativo. Y qué mejor que una escuela de la reputación que tiene Harvard. Y eso es lo que pensamos en su día, ¿no?, cuando labramos este programa, cuando lo estuvimos puliendo, Clara Cerdán, responsable de formación, y yo estábamos pensando, ¿no?, ¿qué puede hacer falta a estas líderes del hoy? Porque ya no son promesas, ellas, ¿no?, son la realidad de los máximos exponentes jurídicos en diferentes ámbitos, presidente, desde el ángulo de hay procuraduría, abogadas, socias de despacho, registradoras, ¿no?, notarias, juezas. ¿Y qué les podría venir bien? Pues efectivamente quisimos labrarlo desde el ángulo tecnológico y desde el ángulo de la sostenibilidad. A día de hoy, después de haber pasado el curso y sobre todo viendo la sintonía que hay entre vosotras, eso es lo que nos produce más ilusión. Esperamos que esta sea esa llama, ¿no?, que gracias al apoyo del Santander y que quisimos encender conjuntamente en todas vosotras, pues continúe para que la podamos poner en otras 40 alumnas el año que viene y que sea esa cadena de favores la que continúe en marcha, ¿no?, esa rueda que no cese de rodar, para que nos ayudemos unas a otras, para que continuemos con el proyecto, ese proyecto de visibilizar, de continuar educando, de generar esa capacidad de influencia con nuestros informes, con esa labor social que tenemos tan presente desde la asociación y esa labor de liderazgo, porque efectivamente es mucho más fácil. Y no es fácil predicar con el ejemplo, ¿no? Y de los puestos de responsabilidad nos ayudan a ello. Y quería terminar únicamente con una frase que es la educación no cambia el mundo, ¿no? Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, si nos podemos permitir algo, es hacer esta petición, ¿no? Que vosotras ya teníais casi todo, y yo creo que ahora ya juntas, ¿no?, tenemos todo para permitirnos soñar y soñar alto, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a cambiar ese mundo y a tratar de conseguir que disminuyan esas brechas de las que hablaba el presidente y que tenemos tan presentes todas? Y lo mejor es we walk the talk, ¿no?, predicando con el ejemplo, con esa competición tan sana. Yo creo que eso es un fiel reflejo de lo que queremos que sea la asociación y todas las personas que forman parte de ella, que es nos ayudamos mucho más cuando cooperamos, ¿no?, y llegamos mucho más lejos cuando cooperamos, aunque estemos compitiendo entre nosotras, y eso nos hace más fuertes. Así que, enhorabuena, sois las primeras graduadas y hoy ya es un día de celebración. Gracias por la confianza en la asociación, gracias de nuevo al Banco Santander y gracias a Isabela, que ha venido. Isabela ha sido trainee de la asociación, es una gran abogada americana, licenciada
en Berkeley y ahora ha entrado a trabajar en unos prestigiosos despachos internacionales. Cleary Gottlieb está aquí, nos ha dado una sorpresa, presidente, y este programa, francamente, ha sido posible gracias a su organización, porque todas nosotras nos dedicamos, esto no es nuestro trabajo, ¿no? Tenemos nuestros trabajos independientemente, esto es un proyecto pro bono, que nace desde el corazón y nació desde su corazón también y ha sido posible gracias a ella. Así que no te imaginas lo felices que nos hace poder compartir un día tan especial a todas que han tenido la oportunidad de conocerte y este reconocimiento también va para ti. No tenemos un diploma para ti, pero lo haremos porque te lo mereces. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena. Enhorabuena a todas. Ahora vamos a hacer entrega de los certificados que nos ha enviado la Universidad de Harvard. Y bueno, en primer lugar, darle las gracias al presidente y, por supuesto, a su equipo. Es un honor siempre estar aquí. No sé cuántas veces vendremos porque somos un poco desastres. Pero es un honor, la verdad, estar en esta alta cámara y poder recibir los certificados aquí. Así que nada, voy a empezar a llamar a cada una de vosotras por orden alfabético y, por favor, presidente, presidenta, para poder entregarlos. En primer lugar, Gabriela Basterreche, no, perdón, Berta Aguinaga. Gabriela Basterreche. Enhorabuena. Ana Buitrago. Foto, Ana. María Cermeño. María Cortizas del Valle. Rosario Cristóbal. Blanca Entrena. María del Pilar Entrena. Rosa Espín.
Raquel Flores. Paula Fuentes. Teresa García. Ana Gómez Hernández. Ana Gómez Ruiz. María Granizo. Laura de Guzmán. María Dolores Hernández. María Belén López. Silvia Madrid. Patricia Manca. Natalia Martí Picó. No ha venido, no ha venido. Ana Hernández, tampoco. Pilar Menor. Carmen Muñoz. Ana de Narniz. Carolina Rantica. Marta Ríos. María Victoria Rivera, de Murcia. Beatriz Rodríguez. Pilar Rodríguez.
Ana Ruiz. Pilar Ruiz de Villa. Davinia Sánchez. Marta de la Serna. Natalia Velilla Antolín. Tamara Webman. Lucía Zavia de la Mata. Que es la última. Pues ya está. Muchas gracias. Gracias a Pilar Rodríguez, que además del certificado de Harvard ha hecho una orla para que tengáis un recuerdo con una foto de cada una de vosotras. Reiterar el agradecimiento. Perdón, falta una. Lara Betorazzi. Perdón. Perdón. ¿Quiénes son? Y han faltado porque no han podido venir María González Manes, Leticia López Lapuente, Ana Menéndez, Beatriz Rodríguez, y yo creo que ya les haremos entrega en privado del certificado. Pues lo que decía, muchísimas gracias, enhorabuena a todas, gracias presidente, y hasta la segunda edición. Vamos a hacer una foto de grupo con el presidente, por favor.